Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Connie, para las que no me conocen, en mi canal hago videos de tutoriales, de maquillaje, de compras, de favoritos, de un poquito, unas recetas saludables, un poquito de todo. Y en esta ocasión les traigo este maquillaje que es muy sencillo y creo que te saca de apuros porque es súper rápido. Y aparte estoy muy contenta porque esta es una colaboración con una página de Facebook que se trata de puro maquillaje. La página se llama Drama Makeup by M. Igual aquí les dejo el nombre. Es una página muy, muy, muy bonita y tú puedes sacar ideas de maquillaje. Te ponen un día te ponen retos, o sea, si tú quieres entrar a un reto para maquillarte. Es todo, todo sobre maquillaje. Si tienes duda de algún producto, tú preguntas y ahí todas te contestan. De verdad es una página muy bonita y muy divertida, aparte muy limpia. Súper divertido estar en esa página y aprendes mucho y muy interesante. Entonces, las invito a todas para que vayan y se unan a la página a la página esta que se llama Drama Makeup by M. Y como les digo, aquí les voy a dejar el link y de verdad las invito para que vayan y se unan. Y si ustedes vienen de allá, muchas gracias por estar aquí. Espero y les guste el video y espero y se suscriban. Y si les gusta, denle like. Y también quiero darle las gracias a la administradora, por esta colaboración. Y pues nada, muchas gracias y espero y les guste el video y empecemos. Bueno chicas, aquí me voy a poner mis diademita de mis orejitas de mini, que me encanta. Estoy aplicando un primer, es de Xmatchbox, y luego el de Benefit, que es para los poros, y ese solo lo aplico en la zona T, que es donde tengo más poritos. Y después voy a aplicar este otro, que es de Physicians Formula, y este es para los puntitos rojos, para lo que está rojo. Nada más asegúrense de difuminar bien para que no les queden muy pastoso. Bueno chicas, y no se les olvide que estoy subiendo videos lunes y viernes a mi canal. Suscríbanse y activen las notificaciones para que les llegue cada que subo video. Aquí estoy aplicando este naranjita para mis ojeras y ahora voy a aplicar las bases. Voy a mezclar la de Kat Von D y la de Urban Decay, la Naked Skin, y la voy a difuminar con la Beauty Blender. Voy a aplicar también en mis ojos para tapar ese naranjita y de una vez empezar a tapar el naranja. Hay que difuminarlo hasta el cuello para que no se vean marcas. Aquí voy a hacer mis cejas con la pomada de Anastasia. Bueno, regresé, ya las hice para adelantarme y estoy difuminando. Estoy aplicando un concealer, es el de Nurse, para en mi párpado para que se vea el tono parejo. Y ahora voy a poner un polvo translúcido para sellar y para poder difuminar más bien. Voy a aplicar un pedacito de tape hasta donde quiero mis sombras para que se vea más marcada. No olviden pegarlo una o dos veces en su mano para que así cuando se lo retiren no les vaya a lastimar. Voy a aplicar ese café naranjita en la cuenca y lo voy a difuminar bien. Y después voy a aplicar ese otro que es como guindo o rosado, algo así, en la cuenca. Y también igual hay que difuminarlo muy muy bien. Ahora voy a aplicar ese que es un rubor muy rosa, que la verdad yo no uso y en esta ocasión me está ayudando para ponerlo aquí en la cuenca y oscurecer un poquito más. Ahora con ese guindito voy a aplicarlo en la pura cuenca para oscurecerlo más. Es como guindo morado, así, muy oscuro, y con una brocha limpia voy a difuminar.
Ahora estoy aplicando este blanquito satinado. Tiene glitter, pero muy, muy pequeñito. Y ahora con este que sí tiene glitter más grande, a ese lo voy a aplicar encima. Y este sí es un poquito más satinado. Aquí estoy retirando nada más el tape de mis ojos con mucho cuidado para no traerme la base. Y ahora estoy limpiando por si cayó algún brillito o algo. Con ese color hueso voy a limpiar debajo de mi ceja y ahora voy a poner este rímel que es de Artis y me funciona muy bien, es muy bueno, chicas, se lo recomiendo. Y ahora voy a poner las pestañas postizas, son estas de Kits y aquí ya las puse fuera para adelantarme. Estoy poniendo este rímel, es de Revlon, para juntar las mías con las postizas. Y aquí estoy poniendo este concealer, es de e.l.f. y para tapar mis ojeras y lo voy a difuminar con la Beauty Blender. Y ahora voy a poner un concealer de NARS, este es para iluminar debajo de mis ojos. Chicas, en los próximos videos voy a estar teniendo un giveaway, un sorteo para que estén al pendiente de mis videos, no se los pierdan. Ahora estoy con el polvo translúcido de Laura Mercier. Voy a sellar mi corrector y ahorita estoy haciendo contornos con esta paletita de contornos. Si a ustedes no les gusta el contorno, pues pueden omitir estos pasos. Y sí, chicas, les decía que voy a tener un sorteo para que estén al pendiente de mis videos y en los próximos videos voy a estar haciéndolo y no se les olvide suscribirse y activar las notificaciones. Aquí ya estoy quitando el polvo translúcido y ahora voy a aplicar este bronzer que es de Benefit, el Hoola, para broncear un poquito y aparte sellar todo el contorno que hicimos porque como era contorno en crema se tiene que siempre sellar. Y lo voy a poner donde apliqué el contorno. Ahí hay que sellarlo. Ahorita estoy contorneando un poquito mi nariz. Y ahora voy a usar este blush. Es de Tarte. Es así como rosadito, un poquito satinado. Y ahora voy a hacer el baking. Y con el polvo translúcido es el de Laura Mercier. Y también en mi nariz. Chicas, si les gusta mi video, no se les olvide compartir con sus amigos. Aquí estoy poniendo un iluminador que a mí me gusta mucho. Se ve muy natural. Y ahora voy a difuminar todo con esta brocha grande. Y aparte quitar el polvo que habíamos puesto para el baking. Aquí voy a delinear mis ojos, la línea de agua con un delineador negro. Es este delineador es también de Artis y este no se corre, también es muy bueno, se los recomiendo. Y ahora con el mismo rubor que habíamos hecho las sombras, ahora voy a difuminar ese negro para que no se vea tan marcada la línea esa negra, la voy a difuminar y aparte para que agarre un poquito de color de encima. Aquí estoy usando un labial, es un mate, solo es color nude. Y pues ya esto depende del color de el gusto y de cada quien. Aquí estoy sellando con un fijador para que mi maquillaje dure más tiempo. Y chicas, pues así quedó este maquillaje, espero les guste, si les gustó suscríbanse, denle like y muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.